bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. Se van a enfrentar Uruguay y Francia. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. Suena ahora el himno para avivar un poco más la atmósfera que precede al partido. Escucharemos el himno del otro equipo. Vemos ya las formaciones titulares. Pita el árbitro y el balón en juego. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Pues mira, para mí va a ser Antoine Griezmann. Fíjate, Antoine Griezmann es un extremo. A mí me gusta mucho la pierna izquierda que tiene, por supuesto. Puede jugar también en la derecha, puede jugar en la media punta. Tiene gol, es que lo tiene todo Griezmann. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Se lanza con todo y la corta bien. Giroud retrasa. La presión surte efecto. Consigue salir. Busca la forma de pasar. El árbitro pita. Supongo que falta. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. Se inventa ahora. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho... ¡Giro! ¡Espectacular! Demostrando el porterazo que es. Cáceres realiza una incursión por la derecha. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Lanzamiento de falta para Francia. ¡Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además! Se están interesando por el estado de su compañero.
Stuani. Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando. Intenta colar ese balón. Enzonzi. Buena entrada con determinación. Pogba. Toca hacia la banda. Parece que sale de esa. Al árbitro también le ha parecido falta. Uruguay cuenta con dos hombres amonestados. Se veía venir, ¿eh? Está claro que la reprimenda de antes le entró por... ¡Remate de cabeza! El remate sale desviado. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Godín. Uruguay trata de crear juego. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Y abre la banda. Griezmann la controla y tiene espacio. Aparece para alejar el peligro. Umtiti. Kanté la manda hacia adelante. Uruguay aún no ha disparado a puerta. Se libra del rival. Quiere zafarse de la defensa. Lo derriban y va a ser falta. Stuani consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Giroud consigue salir. Giroud decide jugar de cabeza. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Habría sido un gol espectacular. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Giroud. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Qué buen balón adelante! Han desperdiciado un buen contraataque. Kanté. Seguimos sin goles. 0-0, gafas en el marcador. Godín aparece para despejar. ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Jiménez. Balón en la banda. Enzonzi. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Dentro de Griezmann. Ha cortado el envío. Llegamos al final del primer periodo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Stuani. ¡Qué buen balón adelante! Giroud. Pogba. Kanté. Giroud. Abre el juego a las bandas. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Aprovecha el hueco en esa banda. Sidibé. Balón largo a la banda.
centro. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Godín. Balón templado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Y concede tiro libre. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Francia está y se decide por un disparo lejano. Espectacular intervención del portero. Gran juego de toque. El cuero a la banda. Ensonsi eleva el balón con gran clase. Griezmann. Han atajado el peligro. Buena salida. Entra trazando una diagonal. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Una lección de juego combinativo. Juega el balón atrás. Kanté. Es estupendo tener la posesión del balón, pero hay que hacer algo con ella. Si no, se te queda cara de tonto. Busca una fisura en la línea defensiva. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Pueden tener una buena ocasión. Ha salido en el momento justo. El partido se va a reanudar tras el cambio. Dembélé sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. Giroud. La juega atrás. Mendy. Uruguay debería empezar a pensar en realizar algún... ¡Giroud! ¡Oh! Este va a necesitar guardaespaldas. Por algo lo llaman el jugador en punta, ¿no? Si le dejas escapar por donde no debes, te va a hacer daño, seguro. ¡Luis Suárez! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Francia trata de buscar esa chispa. Kanté. Supera la defensa por alto. Sidibé lo recupera. Bueno, podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería después de elaborar toda esa jugada para nada. ¡Luis Suárez! Buena intervención del guardameta. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Un balón largo buscando jugada, amplitud. Pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Uruguay tiene a tres de sus jugadores apercibidos. Sidibé. Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen balón adelante! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Uruguay busca alzarse con la victoria en los últimos minutos. Balón para arriba. Balón templado. Lo intercepta.
Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Jiménez. Esa podría haber sido su última ocasión. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Y busca jugar con la línea de ataque. ¡Luis Suárez! Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Se acabó! No hay ganador. Hay que esperar para que lo resuelvan los penaltis. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se les resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte y del acierto y sangre fría de los hombres de adelante. Ambos conjuntos siguen igualados después de 90 minutos, así que la suerte del partido se va a decidir desde el punto fatídico. Todo va a depender de qué jugadores admitan mejor la presión. La presión es siempre una constante en las tandas de penalti. Los nervios a flor de piel. Es fundamental marcar este penalti para ponerse por delante. ¡Adentro! ¡No falló! Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Dembélé evaluando sus opciones de tiro. ¡Gol! También lo convierte. Empate a uno. Lo transformó bien, y no le pudo la presión. Hasta ahora no ha fallado ningún lanzador. ¡Gol! ¡La puso por la derecha! Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Estamos ante uno de los mejores lanzando desde los 11 metros. Parece que tiene... Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Es el turno del tercer artillero del equipo. ¡Y gol! El portero se ha quedado con la miel en los labios. Giraud se prepara a lanzar este tercer penalti. ¡Espléndida parada! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¡Anota! Dos goles de ventaja. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. Francia está en un momento crítico. ¡Qué parador! ¡Ahí está! Uruguay ha ganado en las circunstancias más extremas. Cuando se llega a la suerte de los penaltis, es que se ha dejado todo en el camino. Después de 2 horas de partido, es realmente difícil controlar los nervios cuando se está jugando toda una carta. Han estado a la altura, yo creo, y se han llevado la victoria. Aunque esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. El camino fue largo y para celebrar el luz ven va baila la hands up for your colors. Put your hands up. For your colors. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar.